Muy buenas tardes con todos ustedes, amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente en el programa Foncodes Noticias, la secuencia, la entrevista. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy estamos enlazados con el distrito de Coporaque en la provincia de Espinar, región Cusco. Vamos a conversar con la señora María Tira Aljagua y dos socias que la acompañan en la producción y comercialización de leche en el distrito de Coporaque. Muy buenas tardes, señora María, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por conectarse con nosotros, estamos en vivo desde Coporaque. Queríamos preguntarle, usted como usuaria del proyecto Jacuwiñay, ¿cómo empezó este negocio de producción y comercialización de leche fresca? Gracias, ingeniero. Nosotros hemos empezado con, gracias al proyecto Foncodes Jacuwiñay y gracias al ingeniero Tines y gracias al Yachache, a los compañeros Yachache. Gracias, ingeniero. Yo agradezco profundamente a esos compañeros y nosotros hemos capacitaciones bastante. Sugerencias hemos recibido, señor ingeniero. ¿Cuándo empezaron a producir leche y a vender esta leche en la zona de Coporaque? Primero era con concurso, ingeniero. Ya, le escucho. Estamos conectados vía Zoom con el distrito de Coporaque en la comunidad de Gualyumayu. Se encuentra con nosotros hablando la señora María Tira, que nos va a relatar su testimonio como emprendedora del proyecto Jacuwiñay en la región Cusco. Sí, ingeniero, antes acabamos con mano nomás y bastante cansábamos, ingeniero, no nos alcanzaba el tiempo y bastante cansábamos. Ahora, gracias al Foncodes Jacuwiñay, nos ha apoyado con ordeñadora y con eso estamos muy alegres y muy felices, estamos ordeñando, señor ingeniero. Ustedes han equipado con el apoyo del proyecto Jacuwiñay y de Foncodes, Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, su negocio, su iniciativa de negocio. Sí, ingeniero. ¿Cuánto de leche producen cada día, señora ingeniero. María? En tiempo de lluvia nos sacamos leche 120, 130 litros según lo que tenemos esto, la vida. Ahora en este tiempo estamos con 90 litros, con 80 litros, la mayoría estamos con esas cantidades. ¿Cuántas socias están organizadas en este negocio, señora María? Tres socios somos, señor ingeniero. ¿Tres socias? Sí. Ok, muchas gracias por esa información. Es importante destacar la iniciativa de los usuarios del proyecto Jacuwiñay que se han organizado en un emprendimiento para poder producir leche y venderlo en mayor cantidad. ¿A quiénes venden la leche ustedes? Por favor, cuéntenos. Y nosotros tenemos planta y a eso enviamos. Y planta tenemos y tenemos parte de... Ahorita recién está empezando con un proyecto, con Coris, la cuña y recién algunas pequeñas plantas están empezando, señor ingeniero. Muchas gracias, señora María. Felicitaciones por esta iniciativa de autogenerarse ingresos en un contexto rural de pobreza. Agradecemos nosotros este contacto vía Zoom en vivo con la señora María Tira, quien es usuaria del proyecto Jacuwiñay. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectados y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.
además de YouTube. Muchas gracias, muy buenas tardes.